Son las 7:31, recibimos con mucha satisfacción en RPP al ingeniero Roque Benavides. Esta vez no lo hacemos sin su calidad de empresario ni de dirigente gremial, presidente de la CONFIEP, hasta en dos oportunidades me parece, sino como autor de un libro que va a ser presentado mañana bajo el título de Docencia y Decencia, y que es un libro sobre Víctor Raúl Haya de la Torre, que combina una relación personal con las memorias de un adolescente, un niño y un hombre adulto que trata intensamente a Haya de la Torre hasta el año 79, en que Roque Benavides parte al extranjero y en que Haya de la Torre fallece. El libro tiene el gran mérito, efectivamente, de reconstruir una biografía política y personal, poniéndola en su contexto, en el primer lugar, de origen trujillano, la llegada a Lima, las ideas de los años 20, la partida deportada al extranjero y la creación de un partido que le trajo momentos de gloria ni momentos también difíciles, cárcel, persecuciones, que Roque sigue con mucho detenimiento y con mucha emoción también. Yo quería por eso comenzar preguntándole qué lo motivó a redactar un libro que tiene más de 380 páginas, que tiene mucho trabajo. Usted dice naturalmente que ha contado con el apoyo particularmente de Lucio Vázquez, Lucio Mochero Vázquez, ¿no?, para aspectos relativos a la doctrina del APRA, y que usted ha intentado darle el toque de actualidad. Pero cuénteme, por favor, ¿qué es lo que lo motivó a dedicar tanto trabajo a este libro? Muchas gracias, Fernando, por la oportunidad. La verdad es que mucha gente no sabrá la relación entrañable que por cuestión familiar tuvimos con el doctor Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo, quién sabe, viví intensamente esa relación los últimos 10 años de su vida. A mí me impactó mucho y, por supuesto, el cariño que se tenían mi abuela Mercedes de la Torre de Ganosa, que fue la dueña de Villa Mercedes, con su primo hermano, Víctor Raúl Haya de la Torre. Nacieron con 6 meses de diferencia y murieron con 6 meses de diferencia. La relación que existía entre mi abuela Mercedes y mi tío Víctor Raúl fue simplemente estrechísima, y yo he sido testigo de esa relación, y la verdad es que me tenía mucho interés de transmitir las experiencias personales que había tenido yo con él. Yo tengo que reconocer que cuando leí el libro de Luis Alberto Sánchez, Víctor Raúl o El Político, yo dije, yo he conocido a otro Víctor Raúl, a un ser humano, a un hombre que realmente quería la política, hizo de su vida un apostolado de la política y, por supuesto, fue un hombre que transmitía una docencia y una pobreza, quién sabe, que yo le denomino una decencia dentro de la política. Y yo creo que el Perú necesita conocer más a esos hombres. Yo he tenido la suerte también, y lo mencionamos en el libro, de conocer también al doctor Luis Bedoya Reyes, un hombre extraordinario que falleció hace muy poco tiempo. La relación con el general Morales Bermúdez, que fueron los artífices, junto con Haya de la Torre, de llamar a esa constituyente de 1979. Creo que el presidente Belaúnde, que también mencionamos, merece, por supuesto, un reconocimiento. Y, por supuesto, a los grandes políticos del siglo XX, y estamos hablando de Víctor Andrés Belaúnde, estamos hablando de José Carlos Mariátegui y, por supuesto, de Haya de la Torre. Yo creo que cuando uno transmite estas ideas, un poco uno se comienza a recordar lo que está sucediendo hoy día en el Perú, que necesitamos políticos pues que sean apóstoles de la política y no solamente candidatos, porque probablemente una de las grandes injusticias que se ha cometido en el Perú es no permitir que Haya de la Torre llegara a la presidencia de la República. Todas esas cosas, esos pensamientos son los que hemos transmitido en este libro. Junto con eso, hemos tenido producto de invitaciones de muchos jóvenes a dar charlas en universidades, en eventos culturales, y todo eso lo íbamos escribiendo y lo hemos también puesto en un acápite
de ese libro. Y son temas de actualidad también, pero que tienen que ver con toda la obra literaria y filosófica y política que nos dejó ayer la Torre. Nos ha explicado la mitad del título del libro, Decencia, porque usted subraya en el libro, y lo ha hecho ahora, que Víctor Raúl mostró a lo largo de su vida un desapego total por bienes materiales y una entrega a valores, sin buscar aprovecharse, que es lo que estamos viendo efectivamente en lo que va del siglo XXI expresado en la corrupción de varios presidentes y de otras autoridades. Pero falta que nos explique la otra mitad del título, que es lo de la docencia. ¿Por qué ha escogido usted poner docencia junto a la decencia como título del libro? Bueno, la docencia cae por su propio peso, comenzando por las universidades populares González Prada, que él fundó de muy joven, integrándose con los sindicatos y con los trabajadores. Pero quien no entienda la labor que realizó Aya de la Torre en la fundación del Partido Aprista como docencia, pues no entiende lo que pasó ahí. No, él no era un hombre codicioso del poder. Él lo que quería era transmitir un mensaje. Tanto es así que tiene pues una famosa frase: que a Palacio se puede llegar con los rifles y con el oro, pero a la conciencia del pueblo solamente llegaremos con ideas y con conceptos y con valores, por supuesto. Y yo quiero rescatar que Aya de la Torre transmitió valores, educó valores. Yo soy testigo de excepción al final de su vida, ir pues a escuchar los coloquios de Aya de la Torre. Aya de la Torre, todos los jueves y todos los martes y todos los días de la semana estaba ahí sentado transmitiéndole un mensaje a la juventud. Los días jueves eran los coloquios y los días martes era el parlamento universitario. Yo he podido escucharlo muchísimas veces y creo que más allá de la transmisión de unas ideas políticas, era una suerte de universidad de transmitir la realidad nacional. Y yo creo que en eso es que se basa esa docencia, además de la decencia, por supuesto. El año 79, usted narra varias anécdotas que tienen lugar ese año, y las tres son bastante emocionantes, ¿no? Por una parte, su retorno al Perú, siendo presidente de la Asamblea Constituyente, después de un diagnóstico en Houston sobre su estado de salud, en el que queda desahuciado. Él sabe cuando vuelve al Perú que tiene poco tiempo de vida y quiere que se culmine la Asamblea Constituyente y que él pueda firmar. Y usted narra haber asistido al aeropuerto en el que Víctor Raúl Aya de la Torre pronuncia unas palabras y termina diciendo, un hombre de 84 años, ¡viva ya! Es un momento que usted dice particularmente emocionante para usted. Bueno, yo fui a recibirlo al aeropuerto. Yo me sentía muy emocionado porque sabía que él ya estaba sentenciado y que él también lo sabía. Había viajado con Lucho Pinillos y había viajado con Lucho Alba Castro y había viajado con algunos otros colaboradores. Y, por supuesto, él tenía un sentido de la responsabilidad hacia el país y necesitaba terminar la labor que había iniciado. Hay que recordar, porque ahora se habla de la Constitución del 93, pero la Constitución del 79 también se desarrolló en una forma muy dramática. El general Morales Bermúdez y el gobierno militar de las Fuerzas Armadas estaban en Palacio de Gobierno y la forma de lograr salir de esa dictadura era con esa constituyente. Y él sabía que estaba cumpliendo un rol fundamental y que pese a su precario estado de salud, él estaba dispuesto a dejar la vida por lograr que el Perú regresara a la democracia. Y eso hay que rescatarlo, hay que demostrar que en el Perú ha habido políticos de esa calidad y que la juventud tiene que entender que esos son los políticos que realmente necesitamos en nuestro país. Por otra parte, ese mismo año usted narra haber ido a visitarlo
a Villa Mercedes, donde residía, repito, una villa que ha tomado el nombre de su abuela, que se la cedió en uso. Hay un documento incluso publicado sobre su padre, por su propio padre, Alberto Benavides de la Quintana, sobre Villa Mercedes, y que está usted planeando partir a hacer un posgrado en el extranjero. ¿Qué le recomienda no ir a los Estados Unidos, sino ir a Gran Bretaña, sin tener hostilidad contra Estados Unidos? Eso parece casi de otra época, porque ahora todo el mundo quiere hacer estudios de posgrado en las universidades norteamericanas, pero usted fue finalmente a el Reino Unido. Incluso llegó con recomendaciones de algunos profesores que habían sido amigos de Víctor Raúl Haya de la Torre. Cuéntenos por qué él le recomienda a usted, su sobrino predilecto, yo creo que podemos decirlo, que no haga sus estudios en los Estados Unidos, sino en Europa. Bueno, él fue muy europeo en su pensamiento. Él viajó mucho por Europa, viajó mucho por los países nórdicos, viajó mucho por Italia, viajó mucho por Alemania y, por supuesto, estuvo en el London School of Economics en una época y fue fellow en la Universidad de Oxford, en el St. Catherine College, ¿no? Así que él era muy pro-Europa y, por supuesto, estamos hablando de 1979, cuando las comunicaciones, quién sabe, aéreas no eran así tan fáciles como ahora. Y él le digo, yo quisiera irme a estudiar a Estados Unidos porque eso era más lo normal, quién sabe, si es que uno tenía las posibilidades económicas de hacerlo. Y él me dijo, pero no, hay que ir a Inglaterra. Ahí es donde uno puede conocer más y además puede abrir más su mente. Y ahí me dijo, tienes que ir a visitar al profesor Pring Mill a St. Catherine College en Oxford. Y esa anécdota es muy sabrosa porque él estaba en muy mala salud. Evidentemente, Jorge Idiáquez, que es su secretario de toda la vida, me tuvo que transmitir lo que él me quería decir. Lo que él me quería decir es que visitara al profesor Pring Mill. Y yo, por supuesto, cumplí con esa promesa. Y cuando me encuentro con el profesor Pring Mill, le digo, oiga, yo me he despedido de Haya la Torre y justo ya había muerto mi tío Víctor Raúl. Y no me supo decir por qué me pedía que viniera a hablar con usted. Y bueno, yo en mi buen o regular inglés le transmitía esto y de repente el profesor Pring Mill cambia al castellano y yo no le noto acento. Entonces le digo, pero por favor, acá ya estoy totalmente confundido. Usted me está hablando en un castellano de peruano. Usted ha vivido muchos años en el Perú. No, señor Benavides. Lo que pasa es que yo soy profesor de literatura hispano-latinoamericana en Oxford y hablo con el acento del latinoamericano con el que me toca hablar. Un erudito. Y eso, por supuesto, junto con la relación que tuvo Haya la Torre con Einstein y sus conversaciones que le permitieron llevar a esa teoría del espacio-tiempo histórico a la política, pues demuestra el tipo de amistades que tenía Haya la Torre. No eran pues los ricos y famosos, era la gente más culta, la gente que realmente había profundizado mucho, y eso también lo transmitía él a sus seguidores. De acuerdo. Permítame, por favor, ir a una breve pausa, después de la cual quiero plantear otros temas del libro. Uno, la lucha de Haya de la Torre con el odio que se había, desdichadamente, una vez más, apoderado de nuestro país, que se expresó en el año de la barbarie, el año 32. ¿Cómo desvirtuar el odio en el Perú? Segunda pregunta va a ser, ¿cómo tratar con el capital? Que es un tema que él subraya, ¿no?, a lo largo de toda su vida madura. Y finalmente, este concepto que usted reivindica de izquierda democrática, que le parece ser la definición del APRA, y concepto que se ha usado poco, ahora último, en el APRA. Nos explicará estos tres temas, que se los voy a repetir, al mismo tiempo que le voy a preguntar detalles sobre la presentación del libro mañana, para saber a qué hora se presenta y cómo se puede acceder digitalmente a esta presentación. Pero vamos primero, por favor, a una pausa.
Estamos conversando con Roque Benavides, expresidente de la CONFIEP y autor de un libro que va a ser presentado mañana a las 6 de la tarde, publicado por la editorial Crisol, bajo el título de Víctor Raúl, Docencia y Decencia. Y había quedado planteada la pregunta respecto del tema del odio en el Perú, porque Haya de la Torre es un dirigente universitario que formula un discurso contra el imperialismo y contra la oligarquía, que es mal recibido naturalmente en algunos sectores y da lugar a una gran polarización de nuestro país. Cuando él vuelve de su primera deportación, se propone acabar con la incomprensión, con la falta de diálogo y el odio, y usted cita una frase que me impresionó mucho: no hay razón para que con una persona de buena voluntad no se pueda hallar un común denominador de soluciones para los problemas del país. ¿Usted mantiene la fe en eso, en poder derrotar el odio y la división con una buena voluntad para buscar un denominador común? Haya de la Torre tuvo palabras muy generosas en su vida. Otra que mencionamos en el libro es: mortal, no hagas de tus odios inmortales. Y la verdad es que él la practicó permanentemente. Un hombre que pudo haber odiado y nunca odió. Pero sus seguidores, Ramiro Prialé, por ejemplo, tenía una frase que decía que entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios políticos. Pero los adversarios políticos dialogamos. Y Haya de la Torre creía firmemente en el diálogo y, por supuesto, en buscar el bien común. Nuestro amigo Tirole, Fernando, que hemos mencionado tantas poco veces. Poco difundido en el Perú, el Premio Nobel de Economía francés. Y que tiene el libro La Economía del Bien Común. Sí. Y Haya de la Torre era un hombre que creía en ese bien común que tiene que pasar por el diálogo entre peruanos. Yo creo que las polarizaciones lo único que hacen es daño a nuestro país y que no permiten llegar a consensos. Haya de la Torre, nadie le podrá enrostrar que quiso siempre mantener su posición. Él siempre quiso dialogar, malentendido y seguramente fomentado por odio de otras personas, pero él nunca, nunca supo odiar. Y en eso hay que destacar esa característica que deben de tener todos nuestros políticos. Ahora bien, otro tema que usted plantea y que conoce por dentro es la relación entre el frente político que Haya quiere construir y el trato con el capital. Es así como lo formula usted. Tenemos una dificultad en nuestro país para articular el Estado con el sector privado y para que los empresarios asuman plenamente la responsabilidad que les compete en un país con tantas desigualdades. Bueno, yo creo que Haya de la Torre fue un globalista antes de la globalización. Yo creo que Haya de la Torre entendió primero el imperialismo yanqui o el capitalismo salvaje, pero que después entendió que había que dialogar con el capital, que había que atraer el capital tanto nacional como extranjero. Y no confrontar con el capital. Hay que buscar las cosas buenas de ese capitalismo y por supuesto, promover que ese capitalismo genere riqueza. Una gran frase de Víctor Raúl, el año 45, es: no se trata de quitarle al que tiene, sino crear riqueza para el que no la tiene. Yo creo que Haya de la Torre se adelantó a su tiempo en muchos aspectos, pero también se adelantó en el trato con el capital. Y por supuesto, él entendía, y en esa frase célebre de pan con libertad, entendía pues que ese pan era la producción, crear riqueza, y por supuesto, eso con democracia, con libertad para actuar. Haya de la Torre tuvo cosas increíbles con respecto al desarrollo económico. El Congreso Económico Nacional, que él también planteaba para que el capital dialogara con el trabajo. Yo creo que son cosas que hoy día las damos por hecho, pero que cuando Haya de la Torre los planteó, eran pues novedades, ¿no?
Aya de la Torre, durante los años 20, utiliza el marxismo como método, pero rompe con el comunismo soviético en 1927 en Bruselas. Tiene la audacia, él, peruano, llegado a un congreso internacional, de decir esto no marcha para América Latina. Y usted reivindica en el concepto de izquierda democrática que usó mucho Armando Villanueva en su campaña del año 80, sucesor después del fallecimiento de Aya de la Torre, candidato presidencial. El concepto lo usó Alan García también en su primer gobierno, razón por la cual convocó en el Perú a un congreso de la Internacional Socialista, que en realidad es la Internacional Social Demócrata. Pero no se usa mucho ahora. ¿Qué cosa es este concepto de izquierda democrática? ¿Dónde lo ve expresado? ¿Cómo se formula en términos de contenido programático? Bueno, ciertamente Aya de la Torre no era un comunista, pero tampoco era un extremista de derecha, y él contemplaba que había que hacer pues reformas y que, por supuesto, habría que darle el espacio a los trabajadores y promover el bienestar social, el desarrollo social de nuestro país y de América Latina, integrándonos con todos los países de América Latina. Aya de la Torre creía en la libertad y creía en la democracia, y por lo tanto no podía estar de acuerdo con el marxismo-leninismo que rehuía a esos conceptos y a esos principios. Entonces, él se junta más con los socialdemócratas o con la Cuarta Internacional Socialista, más que con los comunistas que por supuesto estaban en el poder en la Unión Soviética, ¿no? Díganos una palabra, por favor, sobre el acto mañana. ¿Cómo se pueden acceder digitalmente a él? ¿Cómo entra uno para poder participar y oír? Bueno, la editorial Crisol y el señor Alberto Rincón nos han apoyado y nos están auspiciando el libro. Y esto se va a presentar vía digital a las 6 de la tarde, y se puede entrar a través de Facebook en la editorial Crisol. La editorial Crisol también merece nuestro reconocimiento, porque está publicando muchos libros de la realidad peruana, y cuando se enteró de este esfuerzo que estábamos haciendo Lucio Vázquez y yo, pues lo leyeron en el borrador que teníamos, y lo hemos ido mejorando, y ahora lo vamos a presentar a las 6 de la tarde, mañana jueves. Y es una editorial, en efecto, además tiene librerías y se ha esforzado en abrir librerías en las provincias de nuestro país. Eso es muy importante. Creo que es propiedad actualmente de la derrama magisterial, ¿no? Me parece. No lo sé, sí. Pero en todo caso cumplen un rol fundamental. De acuerdo. Yo me encanta visitar las librerías y darme una vuelta y tomarme un café. Y yo creo que lo que se está perdiendo mucho en estas épocas es que los jóvenes lean más. Aya de la Torre era uno de esos hombres que insistía que todos debíamos de leer mucho más. De acuerdo. Muchas gracias por el tiempo y por las explicaciones. Efectivamente, por alentar a la lectura. Es el fruto de un esfuerzo que ha hecho este libro. Y yo creo que no hay muchos empresarios en el Perú que hayan publicado así libros con el esfuerzo que usted muestra en él. Son 380 páginas, sumamente estimulantes, sobre todo en las circunstancias de polarización que estamos viviendo en el Perú. Muchas gracias, Roque Benavides. Ponemos punto final a nuestro programa por ahora. Y los invitamos a sintonizar mañana a las 7 de la noche una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.